Bien, antes de ir con el anuncio del PSG, con Messi como uno de los protagonistas, vamos a hablar de dos noticias de última hora que llegan desde Barcelona precisamente sobre el futuro de la Pulga, que hace tener esperanzas aún a los culés para verlo de azulgrana la próxima temporada. Empezamos por la primera y es que, como todos recordaréis, el Barcelona está a la expectativa de ver si finalmente la Liga va a aceptar o no su plan de viabilidad para así poder hacerle una oferta a Leo Messi, según afirman varias informaciones. Y es que el tiempo corre en contra del Barcelona en este sentido, pero como asegura el diario Sport, el Barça habría pedido precisamente a Leo Messi que se espere, que congele su agenda hasta el próximo martes, cuando el Barça podría tener el ok de la Liga a su plan de viabilidad y así, como decimos, poder hacerle una oferta al crack de Rosario de cara a la próxima temporada. Y es que si no hay ningún contratiempo, la Liga, como decimos, a principios de la semana que viene va a dar el sí o el no al plan de viabilidad azulgrana. Por tanto, el Barcelona por una parte le pide casi una semana de margen a Messi para que lo espere y por otra parte, dentro del club ha habido también un cambio de planes respecto, en este caso también, al futuro de Leo Messi, y es que Joan Laporta ha dado una orden importante dentro del club al respecto, y es que el FC Barcelona tiene varias operaciones abiertas de cara a los cambios en la primera plantilla para la temporada 23-24, entre ellos el de Leo Messi, que hasta hace unos días no era el caso más prioritario en la secretaría técnica, pero como decimos, Laporta ha hecho que el plan Messi sea lo más prioritario a nivel de fichajes de altas y bajas para la próxima temporada, por encima de casos como se trata de las inscripciones de Gavi, de Sergi Roberto, de Ronald Araujo, de Marcos Alonso y de Alejandro Valde. Por tanto, prioridad para el fichaje de Leo Messi, ahora mismo la operación más urgente que tiene el área de fútbol en Camp Barça. Mientras tanto, en París ya piensan en la temporada 23-24 y antes de empezar con los fichajes han hecho oficial ya la primera camiseta de cara a la próxima temporada. En dicha camiseta predomina el color azul. En el lado izquierdo hay una franja roja que atraviesa la camiseta de arriba a abajo. Pero lo que llama más la atención en el vídeo de presentación ha sido la presencia de Leo Messi, incluso también la de Neymar. Y muchos se preguntan por qué Leo Messi aparece en este vídeo con la camiseta del año que viene, si lo más seguro es que no sigue. Pues bien, en el Paris Saint-Germain lo han usado de reclamo para vender estas nuevas camisetas. ¿Qué os parece? Os leo en los comentarios. Ojo a la sorprendente noticia sobre el futuro de Leo Messi que ha salido a la luz en las últimas horas. En concreto, ha sido el diario francés L'Equipe. Vamos por orden. Como muchos sabréis, Messi tiene sobre la mesa una oferta importante desde Arabia Saudí de unos 400 millones de euros por temporada, aunque hay otros medios que han aumentado la oferta hasta los 600. Pues bien, el Barcelona, a pesar de esto, no se rinde ni por la oferta económica inferior a la saudí, ni tampoco por el plan de viabilidad que aún no ha sido aprobado por la Liga. Y como decimos, desde el equipo informan de la última maniobra que habría hecho el Barcelona para esquivar dicho problema del Barcelona con la Liga. Y es que la alternativa del Barcelona pasaría por asociarse con uno de los equipos que más ha sonado a la vez para incorporar a sus filas a Leo Messi. Hablamos del Inter de Miami de la MLS americana. Y es que en concreto, Messi, en este caso, ficharía por el conjunto americano y a la vez el Inter cedería al crack de Rosario al FC Barcelona, por lo menos hasta el final de la temporada 23-24. Así Leo Messi también cumpliría con uno de sus objetivos y es seguir al más alto nivel hasta junio de 2024 y así poder disputar la Copa América 2024 al más alto nivel. Por tanto, a día de hoy podrían pasar por ahí las esperanzas del barcelonismo para volver a ver a Leo Messi vestido de azulgrana. Y es que a la vez, desde Barcelona han vuelto a hablar de Leo Messi, en concreto Jordi Cruyff y Enric Masip, en la gala culé del año. Ojo a las palabras de los dos a la pregunta de qué se sabe de Leo Messi. Ojo a las palabras de Jordi Cruyff, la respuesta es de él, ya sabes cómo va. A día de hoy dependerá de él y del fair play financiero. Esa pregunta hay que hacérsela a él. Messi está jugando con el PSG. Le queda un partido.
Si a nosotros no nos gusta que hablen de jugadores que aún están compitiendo, no lo vamos a hacer. La respuesta al final la tiene el jugador. Y sobre si al Barça le gustaría el regreso de Messi, Cruyff fue bastante contundente. Hay que hablar más con la gente que está con el plan de viabilidad y con la liga. Si el club lo intenta, es porque puede, cuando el jugador termina contrato, y lo dejó ahí. Por su parte, Enric Masip, también en la misma línea, comentó: estamos pendientes de un tema importante como es el fair play financiero, y cuando tengamos una respuesta se podrá hacer. El Barça tiene que mirar su situación. Siempre somos optimistas, pero hay que entender el fair play y esperar. No creo que influya lo que pasó hace 2 años. Creo que la situación entre él y el presidente está arreglada. Bueno, chicos, siguen llegando noticias del futuro de Leo Messi. Ahora que ya su equipo, el Paris Saint-Germain, se ha proclamado campeón de liga, le ha llegado el momento a Messi de decidir su futuro de cara a la próxima temporada, a la 23-24. Vamos primeramente con lo que dice Mundo Deportivo, muy categórico a la hora de analizar el futuro de Messi. Ojo al análisis, que dice así: Messi quiere decidir su futuro ya, en breve, de forma inminente. Tiene ofertas del Al Hilal y otras, pero no considera como una opción al Barça. Sabe del interés inequívoco de Laporta y Xavi, pero no considera la culé como una opción tangible. A día de hoy no quiere esperar más. Así lo dice Fernando Polo en Mundo Deportivo, que también es muy categórico a la hora de decir: el argentino, tal y como anunció su padre en un comunicado, quiere decidir su destino en cuestión de pocos días. Ahora que la temporada toca su fin y ya ha ganado la liga con el PSG, otra cosa es que esa postura la comunique públicamente, pero sí que tomará la decisión sobre dónde jugará en muy poco tiempo. Por tanto, el tiempo precisamente juega en contra de un Barcelona que aún no tiene el ok de la liga a su plan de viabilidad para así poder hacerle una oferta concreta a Leo Messi, que sí tiene encima de la mesa y desde hace semanas la astronómica oferta del Al Hilal, uno de los equipos más potentes de la Liga Saudí. Seguimos con otras reacciones en la prensa de Barcelona sobre el futuro de Messi, en este caso de Sique Rodríguez, del programa El Bar de la cadena SER. Y es que el periodista también ha sido muy categórico y ha seguido un poco la línea de Fernando Polo, comentando lo siguiente: no quiero ser categórico porque en el mundo del fútbol nunca se sabe, pero nunca se sabe si puede haber un giro de guión de última hora. Messi iba a firmar su renovación un 6 de agosto de 2021 y el 8 se estaba despidiendo, pero en principio Messi no va a volver, aunque le hubiera hecho ilusión volver al Barcelona. Pero no se quedó ahí y también dijo cuál es el motivo por el que Messi a día de hoy no valora al FC Barcelona como posible destino. No vuelve porque no hay oferta formal sobre su futuro. El club es rehén de su situación económica. El futbolista quiere decidir su futuro en las próximas horas y el Barça no es una opción. Esta es la información, como decimos, de Sique Rodríguez.